En ponerse en la piel de la víctima. De verdad, no lo hagan. En serio, no lo hagan. No intenten levantarse de sus butacas. Es más, disfruten de sus maravillosas, auténticas y asumidas vidas. Relájense. En serio, déjenlo estar. No vuelvan sus cabezas hacia algún lado. Este es el momento de centrar sus sentidos. Un pequeño instante de equilibrio temporal necesario. El acuerdo entre las partes recomienda de facto la sumisión permanente. No sé si pensaron alguna vez que sus vidas no les pertenecían. Me refiero a esa sensación por la cual tenemos la absurda necesidad de ser lo que no somos. La renuncia de la realidad que nos rodea. La carente y liviana suavidad de la ausencia del yo.
¿por qué no iluso en vez de realista? Toda la vida corriendo, he perdido la vista. Vivo en un mundo de plástico, de acero, de cemento, donde más vale estar siempre bien atento. Lo más importante es el dinero. Una carrera, un máster, un ascenso. Trabajar 1000 días enteros. Lamerle el culo al jefe y al político y al banquero. Ponerme el traje negro. Amordazarme con la corbata al cuello. Ser eficiente, ser serio. Ahorcar mis sentimientos. Basta. No me da la gana. No quiero resignarme. No quiero tener que aguantarte. Prefiero tirarme al monte. Maldito mundo escéptico. Soltarme la melena al viento. Gritar en este silencio. Amar, vivir, morir por mis sentimientos. Disipar las nubes, tan solo con un gesto. Mirar las desnudas estrellas que visten un cielo inmenso. Quiero cambiar este mundo. Hacerlo más sincero. Burlarme de las penas. Reírme de la risa. Prefiero ser un iluso que un hombre realista. Vivimos en una enferma realidad que no ve más allá de lo que nos bombardean los medios de comunicación. El sensacionalismo, el morbo y los coloridos neones orquestados por los más altos poderes de la sociedad que obnubilan nuestras mentes y hace que perdamos la percepción de nuestra propia conciencia. Poco o nada importan ya al ser humano que vive inmerso en su ficticia sociedad virtual los logros del pasado. Y no es capaz de comprender que el cambio está en las manos del disidente. Es curioso, ¿verdad? Qué fácil resulta engañar hoy en día a esta sociedad deshumanizada que se refugia tras su teléfono móvil y teme el contacto con cualquier visión diferente a la que ya ha asumido como real e incluso como propia, que justifica al mayor de los canallas y premia la ignorancia, mientras que criminaliza al que lucha por un mundo más libre. No olvidemos que la historia nos muestra la visión del vencedor, que desde su torre de marfil hace y deshace en posa sus intereses, mientras mantiene al pueblo contento con cada vez peor pan y peor circo. ¿Les choca esta afirmación? No me hagan caso a mí. Pregúntenle a esas piedras olvidadas, testigos mudos de los siglos, que han visto cómo el ser humano poco a poco ha ido abocando su propia destrucción. Y recuerden además que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
¿Cuál será la condena del pueblo que directamente la desconoce? Lo real, lo irreal, la eterna dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo. El hombre blanco vive obsesionado por el concepto de lo verdadero. Sin embargo, al describir la realidad, la falta de coincidencias alimenta el debate de si hay algo esencial, indudable y cierto en este mundo. En cualquier caso, se buscan con frenética ansiedad las respuestas que conformen los criterios, tan definitivos como necesarios para las constantes dudas que nos asaltan. Son quizás demasiadas en una era en que los tiempos vitales ceden ante la intensidad de un mundo para y tras pantallas negras. Hoy en día, cada individuo es una amalgama de personalidades inestables que luchan por encontrar un utópico equilibrio en el que ser una persona. Las acciones más cotidianas en las distintas edades del ser humano podrían describirse como un costumbrismo inmóvil hasta que las todopoderosas factorías de humanos en este mundo postindustrial han tenido por resultado cucharas de subversiva madera en un mundo de palos. Quizás seamos muy parecidos hasta el momento en que nos cortan por un mismo patrón para distinguirnos de los dioses. Dioses de apariencia y debilidad humana, con una sangrienta obsesión de perpetuar la dominación, que poco tendrían que envidiar al mismísimo Marduk o la venganza inherente al dios del Antiguo Testamento. Ser la mirada huidiza reflejada en un trazo firme. Ser el kamikaze que aterrice sobre el concepto de cambio para hacerlo material. Reflejar la más pura esencia humana sobre un charco que no devuelve la luz del sol. Seré mi ruina y mi salvación, pues al menos seré en mi realidad. Seré la válvula de escape hacia la ensoñación o el puñado de tierra hacia la boca del capital. Maldita, maldita fuerza que todo lo inunda, todo. Una triste pretensión de lienzo en blanco, de ausencia de color, color. La misma triste visión, mentes en blanco, conciencias en blanco, y un impulso que arremete, golpea, tira, empuja, arrasa y me envenena. La incontinencia del arte frente a la contenida libertad. La luna errante y mayúscula frente al fango de la represión. No hay lugar para el impulso creativo. La muerte de lo que hierve en el interior frente a la gélida imposición de la nada. La nada absoluta y programada. Cada verso y cada palabra, desfiguradas palabras, alimentan el pozo de carroña de la blanca muerte. El color de la pureza es un escaparate de tierra yerma y estela. Y aquí estoy yo, en pretensión de llegar al maldito lienzo y ser el estarcido que marque los golpes negros que merece el sufrimiento de tanto empuje. Empuja, tira, empuja, con las manos rojas y las fuerzas heridas. Tengo que terminar con esta presión que arrebete contra mi cabeza. Y terminaré por arrancármelo.
Valencia 2, toma 4, acción. De acuerdo. Acaban de ser testigos del delito. Y es más, lo están permitiendo. Siento deciros que no soy quien pensáis. Bueno, o a lo mejor sí. En cualquier caso os pregunto, ¿sois de los que reinventan el mundo en 6.000 millones de formas? ¿O de los que piensan que el mundo es solo uno? Me gustaría saber cómo actuarían en caso de vivir eternamente. Estoy segura de que nunca comprenderían el sentido de la misma. A veces pienso que yo también formo parte de esto. Y a veces pienso que ojalá fuera así. En fin, sé que son mis mejores trabajadores. Continúen así, por favor. Es gracioso ver cómo te desquicias. Pareces un tigre enjaulado. ¿Sí, eh? Pues es desesperante tu chulería de hombre de ley. Venga ya, Vega, deja de buscar salidas hacia ninguna parte. Tan guapa y tan perdida, como el conejo de Alicia. Mira, Gervasio, escucharte decir conejo es repulsivo, aunque solo sea por esa pose tan contradictoria entre chulería y profunda cachondez. En el fondo, hasta los amigos de la tradición, el orden y la ley os la pone dura la rebeldía. Vamos a ver, no te pases de lista una vez más. ¡Venga, venga! Vete a detener titiriteros o perseguir manifestantes. Claro, de los que no gritan rojos de mierda. Solo intento ayudarte. Sí, ayudarte, porque me das pena. No es tan difícil adaptarse a un mundo que te lo ofrece todo y que al final es la única realidad. ¿Prefieres ser una perro flauta? ¿Un antisistema? ¿O qué pasa? ¿Quieres ser una de esas que no creen en la democracia? Las democracias mueren desde el momento en que Kratos engulle al pueblo, al igual que tu inteligencia cuando esas gafas tuyas llevan demasiadas horas entre papeles de sentencia, recursos, decretos y leyes. Claro, hay que socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.